¿Es usted Álvaro Domenech? Sí, ¿tú quién eres? ¿Podría enseñarme su identificación? Claro. Salud. Soy representante de la cobradora Moreis. Joder, escuche yo... Vengo a informarle de que a las 8 horas de hoy ha vencido el plazo para la puesta al día de su cuenta de deudas. Sé que me han estado llamando toda la semana, pero el mes pasado perdí el trabajo. Según consta en su ficha, el último gasto asumido por su cuenta de deudas es el de una prótesis de un miembro inferior valorado en 50 marcos. Operación incluida. Claro. Es ilegal no poseer todos los miembros del cuerpo en perfecto estado. Comprenda que ha sido un gasto ajeno a mí. Yo no... Ese gasto fue asumido por su cuenta y, consecuentemente, por usted. Y dado que debe liberar su cuenta en al menos 50 marcos, debo embargarle el aparato ortopédico. ¿Qué? Pero eso es ilegal. Es ilegal por su parte. Por parte del departamento al que represento es totalmente lícito. Es más, necesario. ¡Un momento! ¿Qué hace? Esta pierna la perdí en un accidente. No me la he jugado a las cartas. Señor, no se resista, le subirá la multa en 5 marcos. No puede dejarme sin la pierna. Si me pillan los de la inspección de sanidad, me van a machacar. Si desea presentar una reclamación, tiene un plazo de 15 días. El precio por reclamación es de 10 marcos, pero su cuenta de deudas no soporta cantidades superiores a 5 marcos, por lo que no podrá reclamar hasta haberla liquidado. El plazo para liberar su cuenta de deudas es de 5 días físicos. ¡Pero oiga! Ale, ¿qué te pasa? Que un mal sueño te puede provocar una crisis que... Alauda, solo ha sido un sueño. Sí, un sueño, ya. Pues ya van dos pesadillas este mes, a la tercera nos puede caer una buena multa. Sé que hasta que no encuentre un trabajo no voy a descansar tranquilo. Ya tienes un trabajo. No, perdona. El cobro de morosos no es ningún trabajo. Eso es una condena. ¡Arriba! Amanece otro día espléndido y hacia la felicidad. Cuesta tampoco, solo 6 marcos con 50. Equilibradores de ánimo biotech, la última generación en medicamentos emocionales. Totalmente desastrado. No le eches la culpa al trabajo, que si llevaras tus medicinas al día no te pasarían estas cosas. ¡A la pared, oye! Y ven, lo que pasa es que a ti eso parece no importarte. Pues mira, prefiero arriesgarme antes que seguir metiéndome toda esa mierda en el cuerpo. Es que no tengo derecho a estornudar, o a tener una pesadilla. Pero si no lo digo porque te vayan a pillar, que también. Lo digo por tu bien, que la salud es la base consustancial de todo individuo. Joder, Alauda, te sabes el discurso mejor que el presidente. ¿No has pensado meterte en política? ¡Gilipollas! Bueno, me voy. ¡Quita! ¡Que no te has esterilizado! Genial. Ahora encima se jode la alarma antiintruso. No es eso. Por lo visto, no han admitido a trámite nuestra solicitud de pareja físico-conyugal tipo 1B. ¿Qué? Que no somos médicamente compatibles y que el registro no puede emparejarnos. ¡No me jodas! ¿Vas a dejar de gritar? ¿O quieres encima que nos sancionen por contaminación acústica? Vale, pues sácame de aquí antes de que pierda los nervios. Llama al servicio técnico o... Pues sí, la alarma funciona perfectamente. Lo que pasa es que este es mi piso y tú ahora eres un intruso. Me encanta. Pues habrá que poner una reclamación. ¿Una reclama qué? No, Alex, por Dios. ¿Tú sabes lo que supondría meternos en una reclamación? ¿Y qué hacemos? ¿Nos separamos porque lo digan ellos? Pues si somos incompatibles. ¿Pero qué coño incompatibles, Alauda? ¡Que somos novios! Y nos pasamos la vida discutiendo. Mira, Ale, por mucho que te fastidie, siempre será mejor esto que ir a poner una reclamación al registro. Reclamar es como cuestionar el sistema. Y ya sabes que es infalible. ¿Infalible? Mira que ya estaba harto de los putos médicos. Pero es que esto ya es demasiado. En cuanto salga de aquí, voy a ir allí y se van a enterar. Embarazo ilegal. Perdió a algún miembro. Depresión. Sea cual sea su problema, en las clínicas Anoís legalizamos su situación al mejor precio. Lisiados, depresivos, enfermos, no teman que el peso de la ley caiga sobre sus cabezas. Anoís es la solución. Aquí tiene estos formularios clínicos. Deberá rellenarlos y pasar por la ventanilla 14. Allí le darán un impreso de solicitudes, pero antes deberá pasar por la esterilizadora de gérmenes. Escuche, he estado en esa ventanilla y me han mandado a esta. Esos papeles ya los he rellenado y ya estoy harto, harto de toda esta mierda. De modo que no está usted de acuerdo con el proceso burocrático del registro sectorial de parejas vitales. Exacto. Así que hay alguna manera de agilizar el puñetero trámite. Por supuesto. Rellene estos formularios de reclamación y vaya a la ventanilla 115, pero antes deberá pasar por la esterilizadora de gérmenes. Atención,
Se presenta la cuadrilla de inspección sanitaria 49666A para realizar una inspección sorpresa entre todos los presentes. Píldoras de Borgia parece que han dejado de surtir efecto. Su regulación fisioneumática es vulnerable. ¿Ha comido usted más fruta de la cuenta? Ah, lo siento. Media pera, pero es que no me pude contener. Tranquila. Somos humanos y cometemos errores. Es una falta leve que solo le costará un marco con 55. Ay, gracias, doctor. Bien. Pasemos al test psicológico. Tomemos donde lo dejamos la última consulta. Solo un mes. Tiene un minuto, como siempre. Solo un mes que se llevaron a Alex, a mi exnovio. Y la cuestión es que desde entonces me paso las horas del día pensando en él. Yo sé que somos incompatibles. Así lo dictaminó el registro y eso es infalible. Está claro. Además, él se quejaba todo el tiempo de que las cosas no funcionaban y siempre discutíamos por eso. Pero ahora lo echo tanto de menos que hasta las discusiones las añoro. Y lo peor es que me siento culpable por no haberlo apoyado nunca. Ni siquiera cuando se lo llevaron. Y eso me tiene hecha polvo. Ha pasado el tiempo. Se ha quedado usted en hecha polvo. Su desequilibrio afectivo producido por un excesivo intercambio de feromonas durante un largo periodo de tiempo tiene fácil tratamiento. Tenga. Tómese este inhibidor neuronal y en menos de 24 horas habrá olvidado usted por completo el motivo de su afección. A su exnovio. Te veo genial. ¿Has sido rehabilitado? ¿Estás sano? Es perfecto. Mira, te he llamado porque te mereces que te pida perdón. Solo he estado un mes sin ti y me sentía tan sola que hasta mi médico me recetó algo para que dejase de quererte. ¿Y funciona? Ahora que mi vida todo ha vuelto a ser tan estable, te necesito para que le aportes un poco de inestabilidad. Supongo que tendremos que ir al registro a poner la reclamación. Juntos. ¿No has tomado la medicación recetada por un médico oficial? Sabes que es mi deber informar a la autoridad de tu infracción.
No seguir las prescripciones médicas es un grave delito, Lauda. Atención, señores clientes. Una cuadrilla de inspección sanitaria va a entrar en el recinto. Rogamos presten toda la colaboración que les sea requerida. Muchas gracias. Alex, ¿me estás denunciando? Lo hago por ti. Por tu bien. Detenida según orden expedida por la Comisión Sanitaria del Distrito Norte número 7-T57-97Z. El gasto con un juicio justo asciende a 300 marcos. Gratuita en el teléfono 978-1364. Y además, solo durante este mes, oferta especial 2x1. Liquide a sus siameses y pague solo una eliminación. No lo piense más. Como siempre, Anoís es la solución.